32 millones de pesos para esa carretera. Es el resultado de ustedes. Ese es el fruto del esfuerzo de sus padres, de sus hijos. Ellos lucharon para esa carretera. Señoras y señores, es el fruto de su sudor, de ustedes y de un corazón valiente que no se raja. Lograr esa grandísima obra donde van a tomar un vasito de leche nuestros niños. Y seguimos luchando, no delegamos. Se siguió luchando, se siguió luchando. Pero la clave está en su diligencia. La clave está en conjunto de hombres que no se bajan. Y nuestro reconocimiento, desde luego, de nuestros soldados y de nuestros compañeros, que no hace falta mencionarles, sin embargo se tiene que mencionar. No es porque sea mi hermano. Siempre estuvo en la lucha y siempre está en la lucha mi hermano Vicente. Le fue dando duro y duro y duro. Y no porque sea también mi hermano y porque sea una autoridad constitucional del municipio de Ixmiquilpan, sino con hechos va demostrando también su participación cuando va el delegado y le pide la firma para que se deposite casi 2 millones de pesos como una aportación municipal para la construcción de esta carretera. Por eso me honro de tenerlos ahí enfrente, porque les gusta la participación, les gusta consolidar el sueño de un pueblo. Haz de cuenta, su dolor es nuestro dolor. La actitud que toma el ciudadano presidente municipal y sobre todo la disposición de luchar, ya dimos el primer paso indígena, un paso con orgullo. Y lo que ha llegado en Ixmiquilpan y en el Valle se tiene que multiplicar y vamos por más. Esto no puede acabarse, esto va a continuar. Y les pido un grandísimo favor, en nombre de todos los pueblos, en nombre de Liagán, en nombre de la Media Luna, en nombre del Fiji, en nombre de Panales, en nombre del centro de la ciudad de los enormes pueblos de Ixmiquilpan, a que se sumen en esta lucha en la defensa de un poder constitucional que representa el presidente municipal de Ixmiquilpan, para que siga dando frutos que el pueblo de Ixmiquilpan necesita. Ahí debe de estar nuestra voz y nuestra palabra y nuestra presencia al servicio del pueblo de México, compañeros. Es lo único que les pido, y bendito sea Dios, que el 2013 los llene de felicidad en la familia y en el corazón de cada uno de ustedes. Bendito sea Dios y nos vemos en la lucha. Esto acaba de empezar, compañeros. Muchas gracias, señor delegado. Bien. Esas han sido las palabras del doctor Pascual Chávez.